Muy bien, ¿dónde está el pinche armamento? Estas siguen siendo las mismas películas. No, eso es un mapa. Ok, en la tiendita de la esquina hay algo. Primera página de diario. Asesinatos caníbales, toda la información. En la gris mañana del 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamó al RPD para informar de un asalto. Un hombre descrito como desaliñado, con una pinta de vagabundo, atacó a un viandante al norte del Museo Artístico de LAMS. Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura. Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros estaban desaparecidos, lo que indica que es posible que fueran devorados. Es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City en este mes, así que ¿quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? ¡Oh, pinche periódico! Aquí en Newscomer tenemos las horribles sensaciones de que la enfermedad caníbal que los pacientes del Hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería. Nuestros reporteros se han infiltrado en el Hospital Spencer y han preguntado a los que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les encogerían el estómago. Pase a la siguiente página, el siguiente para el reportaje completo. Aquí en La Mano Peluda. Vaya pinche periódico amarillista. Es como leer el metro. Joe, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do okay. this fast. Dame la marihuana. Pólvoras. Ok, como cambio a esto. Hierba roja. A ver, solo falta que tenga algo. Pólvora. ¡Ah! Necesito una puta llave para abrir esto. ¡Qué mamada! No hay nada más aquí, ¿verdad? No, parece que no. Ok, veamos qué es esto. Hierbas, ok. Este es el instructivo de hierbas. Mezcla potencia máxima hierba con hierba roja o tres hierbas verdes. Spray primeros auxilios. No se puede fabricarlos, solo cógelos y los ves. Ok. Ok, esto es como un tutorial muy rápido diciéndote: mira, si ya jugaste Resident Evil nivel 2, aquí está lo fácil que tienes que hacer. Ok. It almost looks like I could get this working if I plug in the right whatever it is. Exacto, es como un pinche rompecabezas. Pinche Resident Evil otra vez. Oh, aquí ya podemos guardar, perfecto. ¿Y qué tenemos aquí? Ok, ¿cómo hago para combinar esto con esto? Aquí tenemos más balas, perfecto. Ahora si combino esto con esto, tenemos más Super Viagra 3000. Ya no hay nada más que explorar porque parece que tengo que ir como bebito al nuevo mundo. Las voy a cargar esto y listo. Ok, ustedes entran allá abajo. Ok, hola tú. Paso rápido. ¡Ah, puta madre! Ok, ahí quédate. No me sorprendería que siga vivo. A ver, ¿no puedo entrar por acá? No. Ok, más sangre aquí. Dame balas de pistola. Hola tú. Oh, hola. Oh no, es negro. Oh por Dios. Creo que no es demasiado conveniente hacer chistes de esto como en el otro. Pero es que ustedes sí, la verdad, soportan un chingo. Adiós. Ah, oh, le di A, maldita sea. Ay, quédate. Obviamente el negro sigue vivo.
Muy bien, ¿ahora para dónde? No sé, oh, está cerrado. Genial, llaves por todas partes. Más zombies. Este güey está muerto. A ver. Ok, está muerto. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Ok, pues sigamos. Hola, zombies. Estos no saben cómo subir. Ok, pues vamos a abrir este hidrante. Puta madre, necesito una pinche herramienta para poder pasar. Este es el pinche Hof, ¿verdad? Oh no, saben cómo derribar esas madres. Es increíble que las personas que hacen manifestaciones no saben cómo tumbar esas madres. Oh, mira, había una caja ahí. Okay. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, puta madre! Quítate, quítate. Dame lo que sea que esté aquí. Ok. Bueno, los manifestantes saben cómo tumbar estas madres. Oh, verga, hay un chingo. Ok, hola. Adiós. Si vienen para acá. No, parece que no. Bueno, vamos al techo. A ver si hay algo que podemos hacer por acá. Ok, parece que alguien está dándose un festín aquí. Esto. Sí, ya sé la combinación. Lo acabé de hacer. Vamos a combinarlo con esto. Sí, en ya caso de extrema emergencia. Ok. Ok. Puedo esquivar. ¡Ah, puta madre! ¡Quítate! ¡Aquí, sin huevos, maldita sea! ¡Oh, puta! ¡Ah, vete a la verga, Dios! ¡Ay, cabrón, tú estás desnudo! Ok, agarro lo que sea que esté aquí. A ver, espérame. Ah, no, no estás desnuda. Parecía que estabas desnuda. Ok, tenía que ser la güera. Y ahí quedas. Ok. ¿Cómo estoy de salud? De salud. Atención, ok, aún aguanto un poco. Oh, me dio una pinche vueltota, ok. Hola tú. ¿Cómo demonios eso no le dio? Bueno, me quedan pocas balas. Oh, demonios, otra vez. Donas. Al Red Lobster. Ah, hola. ¡Ah, puta madre! ¡Ah, carajo! ¡Váyanse a la verga, estúpidos! ¿No puedo usar esto? No. Ok. ¿Esta pendeja viene o no? No, no viene. Reactiva la subestación y apaga el fuego. Ok. No he checado si puedo ir por ahí. Nos tengo que ver si esta madre se abre. Ok, sí, sí se abre.
Ok, bienvenidos a Five Nights at Freddy's. Sí, esto es Five Nights at Freddy's. Ok. Ok, están muertos. Y esto obviamente está cerrado. ¿No puedo usar esto? No. Tengo que usar pinches llaves. ¡No! Abre esto. Parece que esto es un lugar para guardar. ¿Qué es esto? Un cofre adornado. A ver, espérate tantito. Combinar con esto y ahora sí. Examinar objetos. Sí, ok. Déjame examinarlo entonces. Bueno, pues vamos a abrirlo. Que hay un huevo de Fabergé. ¡No! Un rubí. Ok, pues bueno, voy a guardar esto aquí. Voy a combinar esto con esto. Y voy a guardar esto aquí. Y guardar. Muy bien, tengo un rubí. Y no tengo la menor idea qué más hay aquí. Parece que no he acabado. A menos que pueda abrir esta parte de acá. Oh, no, no es como si pudiera irme por debajo de ahí y poder entrar. Oh, sí, está bloqueado ya. Ok. ¿Se puede atravesar por acá? Ok, sí, sí se puede. Oh, hola. Lo siento, estamos fuera de servicio. Les dije que estábamos fuera de servicio. Ahí estás. Ok, gracias por hacerme. Oh, hola. Lo siento, estamos fuera de servicio. A ver, ¿te mueves o no? Está la tipa esta de acá. Hola. Oh. Estás fuera de servicio, cabrón. Ya te dije, no puedes entrar. Te dije que no puedes entrar. Ah, hola. Hey, fallaste. Ok, vamos por acá. Obviamente necesito algo más. Bueno, pues entonces vamos por acá. ¡Ah, puta madre! Ok, pues vamos para acá. Parece que el juego no está indicando que vayamos acá. Ok. A ver, ¿tú estás muerto? ¿Estás vivo? Estás muerto. Vamos, cállate. Vamos, muérete. Ok, creo que ya. Como si nada. A ver, ¿no hay otra más por acá? No. Oh, genial. Oh, creo que este era el lugar donde... Ok, entonces vamos por el camino correcto. Nada. A ver qué tenemos por acá. Manual ferroviario de Kite Bros. En caso de cortes de luz, el metro no podrá funcionar una vez que la corriente vuelva a activarse. Usen el panel del control para confirmar las estaciones en las que parará el metro, además de las vías utilizadas. Si la ruta introducida no es segura, se producirá un error y la operación no será válida. Ok, puzzle. ¿Por qué todo está cerrado? Tengo que usar. ¿A alguien se les antojan unas donitas de Krispy Kreme? Porque yo sí. Ah, oh, hola tú.
Hola, Charlie. Ok, ¿en serio? Ah, ok, la enrollaste. Bien, ya sé cómo apagar el fuego entonces. Vamos a ver si no hay nada más por acá, o a menos de que vaya a aparecer el señor acosador ahora. Nota de empleado de la estación. En esos últimos días las cosas se han estado poniendo cada vez más violentas. Me ha agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite. La he dejado a buen recaudo en el expositor de armas, así estará a salvo de los ladrones mientras yo busco más cartuchos. Si todo se va a la mierda, corten la cadena y cojan esa arma del demonio. Rezo que pues salgamos de esto con vida. Ok, pues entonces, ¿dónde está la madre para cortar? ¿Y por qué hay que cortar la puta cadena? ¿No tienes una llave o algo así? ¿Por qué tienen que complicar todo? ¡Rompas en caso de emergencia! Usar objetos clave, ya lo sé. Ok, ¿puedo romper este cristal? No. Ok, bueno, por lo menos puedo abrir esto para ver qué pedo. Granada, eso es útil. Y esto está cerrado, obviamente. Ok. Bueno, parece que es hora de regresar por donde vinimos. Ahí está, lo cuchillé, está muerto. Oh, era al otro lado, ok. Y aquí está Michael Jackson filmando su nuevo hit. Así que será mejor que me vaya para acá, a ver qué pedo. Tal vez si suba por acá encuentro otro camino. Puede que sí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Balas. Gracias. Oh, hola. Fallé miserablemente. Ahí estás. Mejor te quedas en tu cuarto, señor. Ok. Ok. Ustedes se... Okay, para abajo. Y así para poder ver si estás muerto. Ok, parece que sí estás muerto. A ver, veamos. Vaya, qué feo estás. Nada más por acá, además de una bolsa. Esa bolsa se ve sospechosa. Pero no, Esto se ve demasiado sospechoso. Bueno, parece que no. Diario del dueño de la farmacia. Este nuevo tónico capilar de Umbrella está volando de las estanterías. Todos sus productos funcionan de maravilla, por lo que no me sorprende. Me lo esperaba, así que hice un pedido gigantesco. Mis instintos no me han fallado, en serio. No tengo más que beneficios y cada vez lo conoce más gente. Sin embargo, he oído de algunos rumores sobre extraños incidentes últimamente. Igual debería invertir en una buena caja fuerte para guardar todo este pastizal que me ha estado entrando. 2 de septiembre la caja fuerte nueva es perfecta. Nadie sabe la combinación, ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina Aquacur y yo. Y ella nunca se lo dirá a un ladrón. Aquacur. ¿Qué tenemos aquí? Pólvora. Vamos a combinarlo. Y combinarlo con este, listo. Verga, necesito más espacio. Escucho la madre por acá. No es que esté por algún lado de acá, bueno. Como sea. Vamos a ver si puede bajar por acá. No, no se puede bajar por acá y no hay camino por aquí. Así que no tengo más de otra que irme por el camino de Thriller. Otra
vez por las donas. O a menos que haya algo más por acá. Ok, hay personas acá. ¡Ah, puta madre! Ustedes en la farmacia, ¿verdad? Obviamente los cubrebocas salieron volando. Bueno, parece que más bien esa persona salió... Ah, hola, gordo. Ah, no, eres un anciano. ¡La puta madre! Ahí, quédate. Ahí estás. Maldita sea con estos pinches gordos. ¿Qué es esto? Pólvora de calidad. Y tenemos más de estas. Ok, combina. Ok, creo que ya no hay nada más por acá, así que los voy a dejar a ustedes comiendo. Ok. ¡Puta madre, quítate! ¡Ah, puta! ¡Ah, me encantaría poder usar esta granada entre ustedes! Pero obviamente siento que eso es una mala idea. Ok, thriller. Vamos por acá, entonces. Vamos a darnos una vueltita. No hay nada más por acá, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra casa. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Podría haber salido por acá? ¡Puta madre! Ok, estás en la atención. Bueno, ya que. Por lo menos así me libero un poco de espacio. Ahí está. Ahí hay una escalera. Ahí está esta perra. Te bajo abajo. Y ahora creo que estés muerta. Estás muerta. Estás muerto, ¿verdad? Parece que se mataron entre ellos. No sé. Están muertos. Ok, eso es perfecto. Ok, ya volví al lugar de inicio y justamente lo que necesitaba. Muy bien. Usar. Maestro agua, perras. Reparaciones. Oh, vaya. Ah, puta madre, ¿cómo se abrirá esto? Ok, bueno, esto lo voy a guardar mientras. Vamos a agarrar estas pinzas. Y guardamos. Nada más para probar. ¿Acaso estas pinzas podrán funcionar con esto? No, ok. Ok, yo creo que eso lo averiguaremos después, nena. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse, denle a la campanita, denle like y recuerden, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro Discord y síganos en Twitch para que nos apoyen y vean nuestro stream de cada semana.